Bueno, justamente pensando en eso, un vecino, voy a decir vecino, comillas, de Estación Central, era bien impactante lo que tenía su arsenal explosivo, digamos, no solamente en términos balísticos. Era, ahí tenemos un titular para que lo puedan ver de T3. Segundo detenido tras encontrar granadas, armas de guerra. La droga pasa a ser casi que segundo o tercer plano. Esto en Estación Central, y bueno, involucró un operativo también donde estaba el alcalde, carabineros, las policías, en fin. Pero bueno, que justamente eso, o sea, si no tenemos clara, yo sé que usted sí, pero la ciudadanía no tiene claro el protocolo, cuándo carabineros puede o no utilizar el arma, imagínense frente a estos grupos, a estas personas. No, y acá estamos hablando directamente de armamento de contrabando, o sea, armamento que no tiene número de serie, que no está registrado, obviamente que un armamento que no se puede utilizar en el país, un armamento de guerra. Claro. Obviamente que ahí el procedimiento fue por un tema de drogas, y llega personal de la sección de investigación policial a ver esta bodega, se encuentra con este arsenal, tanto un armamento de guerra, granadas también. Granadas. Claro, entonces es un tema que obviamente en la región metropolitana o gran parte del país no estamos acostumbrados. No, pero es que nosotros encontremos granadas. ¿De dónde salen estas armas, Vlado? Mira, acá hay una seria dificultad en nuestra frontera. El Estado tiene que retomar el control de las fronteras porque la mayoría de este armamento viene desde Estados Unidos, que son unos grandes productores de armas, y entran por pasos no habilitados en el norte del país. O sea, está lleno de pasos que, bueno, el gobierno cada cierto tiempo interrumpe estos pasos no habilitados de vehículos a través de hacer una zanja para impedir que pasen los vehículos. Pero estamos hablando de muchos pasos no habilitados, una frontera grande. Pero entonces por vía terrestre. Porque mayoritariamente. También hay otros, se han detectado, por ejemplo, en Antofagasta, también envíos a través de aeropuertos y de puertos. Porque en ese caso, hemos hablado hace mucho rato del tema que no teníamos suficiente escáner para hacer justamente una revisión. Sí. De hecho, creo que habían dos en Chile. Mario, tú siempre lo señalas, pero el subsecretario se comprometió con más, no sé para cuándo, no tengo idea, pero lo dijo, que se venían, y antes de la ley de presupuesto, como una cosa con plata disponible actualmente. Sí. Un poco para retroceder un segundo, el Código Penal es clarísimo. El artículo 10, número 4, dice: el que obra en defensa de su persona o derecho siempre que concurran las circunstancias siguientes. Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Es clarísimo. Eso para uso del arma. Eso. Código Penal, artículo 10, número 4, en las eximentes de responsabilidad penal. Y después se presume esto mismo, por ejemplo, cuando se ingresa a tu domicilio. Que, pero podemos. Pero, eso por el procedimiento. Ahora, pero cosa muy distinta es tener un vecino con esta tenemos capacidad. Tenemos un problema grave, y yo difiero de lo que ha venido planteando el gobierno insistentemente, y que también en alguna medida lo dijo el gobierno anterior. Que las armas, hermanos, de los delincuentes provienen de las personas que las compran en la armería, caso mío, ¿no es cierto?, y las tenemos en la casa. Ya, pero no eso, son estas. Eso no es cierto, no por varias razones. No puedo comprar una granada. Primero, por supuesto, ¿no? Estamos empezando un fusil M16, que calibre 5.56, arma de guerra. No es un arma que se vaya a usar para ir a cazar patos. ¿Cierto? Es un arma de guerra. Está prohibido. ¿Usted qué maneja informaciones? ¿Este tipo las tendrá ahí para venderla o las tienen ahí para usarlas? No, se está investigando si eran para venderla o si eran para protección o incluso asalto. Ahora, por ladrón. Carabineros tiene armas automáticas, claro que tiene armas automáticas. La subametralladora Uzi tiene unos viejos fusiles SIG guardados, tiene fusiles Colt, que son los mismos que usa la policía de Estados Unidos. La policía en Europa y en Estados Unidos tiene armas automáticas. ¿Pero los llevan los carros móviles? Por supuesto que los llevan en los carros. Si aquí la lógica para el actuar policial es el siguiente. Tú tienes que actuar, ¿cierto?, racionalmente utilizando elementos disuasivos, elementos defensivos, que son contundentes, partiendo por el bastón, que en Chile se usa el retráctil, antes en mi época se usaba una luma de palo. La luma, sí. Y luego pasas del bastón a elementos intermedios con el arma de fuego que aquí en Chile están guardados. El equipo, cierto, eléctrico, el pinball y varios otros más. Al final está el arma de fuego. Dentro del arma de fuego tú usas armas de fuego de puño, arma corta, arma de fuego semiautomática o automática media. Por ejemplo, escopeta, por ejemplo, la subametralladora. Y arma de fuego larga, que es también parte del equipo normal que tienen las policías. Vea los procedimientos en Europa, en Estados Unidos. El policía se abre la maleta. Hay un video que es bien visto en YouTube, en donde un niño le pregunta al policía. El policía abre la maleta, todo esto real, y saca una escopeta. Saca un fusil Colt, el M16 es el AR-15, pero saca un fusil automático. Automático, esto es grande. Un policía, lo tiene atrás en el radio patrulla. Por supuesto que el policía va graduando lo que tiene que usarnos. En ese caso que acabamos de ver, no se va a defender con un fusil. Pues no le va a haber sido
me quedé pensando a propósito de todos estos artefactos eléctricos que tú que hacías mención y que, ¿sí? que tienen disponibles carabineros, pero que no se usan. Perfectamente lo podría haber reducido a esta persona, sí, claro, con esa arma eléctrica sin ocasionarle una herida de bala en el pie. Que son armas consideradas no letales, como bien explicaba, el uso racional de los elementos que nosotros tenemos, desde el bastón al armamento. Obviamente que siempre es importante tener algo intermedio. Así es. Pero las herramientas están y el tema. Porque no, nosotros actualmente, por ejemplo, no está dentro de nuestra nomenclatura el uso de algún armamento no letal, como es la taser o la pistola eléctrica que utilizan en otros pero países. Pero si ya están compradas, ¿por qué pero no se usan? Pero es que es muy antiguo. De hecho, eso fue en el año 2017-2018, donde se hizo ese plan piloto, que fue un plan piloto, pero es que apagaba muchas veces la función más institucional, sino que iba más allá. Habían estudios de cómo se utilizaba, las personas embarazadas, el tema del marcapaso, el tema médico. ¿Ya? Entonces, y obviamente que ahí se anunció que durante los próximos meses van a analizar por tema también de la autoridad pública ese tema, pero en el norte de nuestro país, por ejemplo, el armamento está totalmente distinto, las policías actúan de forma distinta. Por ejemplo, Carabineros tiene su fusil que es automático en la frontera, porque obviamente que nosotros nos vemos claro. involucrados en procedimientos diferentes. En la frontera no es lo mismo que ir acá a un cuadrante, no es lo mismo, por ejemplo, que yo voy acá a Santiago Centro o en cualquier otra comuna, que voy a un procedimiento que una violencia intrafamiliar, que un robo, por ejemplo. Allá nos vemos enfrentados con bandas que con un alto poder de fuego, lo que pasa también en la Araucanía. Obviamente que dependiendo del sector también se entregan estos elementos más potentes al personal de Carabineros. Hoy día las bandas del crimen organizado están importando armamento que llega por vía terrestre o vía marítima principalmente. Los controles fronterizos están diseñados para detectar drogas, ¿cierto? Los perros entrenados no están preparados para, por ejemplo, pólvora, claro. Pero el acero y el plástico, el Kevlar o lo que es, los demás elementos que se usan para los chalecos, para armamento, etcétera, no son fáciles de detectar. Entonces, ¿cuál es la única forma de tratar de detectarlo? Con los escáneres. ¿Cuántos escáneres tenemos? En Chacayuta, hasta donde yo sé, uno operativo, que es de aduanas, no es de la policía. Y por lo tanto hay un control selectivo. Aduanas dice... Es aleatorio, ¿no? Es aleatorio, es selectivo. Se pase este camión y los otros tres pasan de largo. Pero está pensado para detectar contrabando, no para detectar necesariamente armamento y, por supuesto, claro. también droga. Ya. En este caso, en los puertos. En los puertos se usan los denominados torpedos. Debajo del buque, de este que viene trayéndonos carga, soldan, ¿cierto? Sí. Un torpedo que adentro tiene drogas, armas o este tipo de cosas. Entonces, se llama torpedo porque es igual a un torpedo, claro. De hecho. Es parecido al... Claro. Y vía submarina lo sacan. Y la policía marítima revisa Increíble. Completo el buque, el barco de Increíble. Carga. Tremendo, gigante. Revisa los contenedores externos, no encontraste nada. ¿Por qué? Porque venía pegado abajo. Entonces la policía marítima tiene drones submarinos, que son poquitos, que en Iquique hay uno, que en Arica hay uno, que no dan abasto. Entonces, si queremos, por eso decía recién, un gran acuerdo en seguridad pública se involucra que Monsalve diga, una vamos inversión. A traer más escáner. Bueno, Monsalve es un buen subsecretario, está haciendo la pega, va en la línea correcta, pero Monsalve no puede decir, mire, yo necesito 10 veces más esto, porque si no le cuesta el cargo. Monsalve no es el llamado a decir, ¿sabe qué más? El esfuerzo que estoy haciendo es en la medida de lo posible. ¿Por qué le cuesta el cargo? Porque él tiene que atenerse a lo que diga el nivel superior, que es el presidente y el ministro de Porque Hacienda, que le es dice... una promesa que no estaba en el plan y, claro, y sale plata. Yo fui subsecretario de investigaciones. Necesitábamos para el plan Frontera Norte centenares de millones de pesos adicionales a los que se nos asignaron. Necesitábamos miras infrarrojas, miras térmicas, etcétera. Y de un presupuesto que pedimos de 20 mil millones, se nos dieron 500 millones. Yo como subsecretario no puedo salir a decir, oiga, este ministro de Hacienda es un apretado, mire cómo me dejó sin plata, no puedo, hasta ahí me llega el cargo. Uno dice, me dieron más recursos. Político. Por eso tiene que ser mucho más allá que el subsecretario, que un buen subsecretario, que la ministra Toa, que tiene la mejor de las disposiciones y una mujer muy capaz, que yo espero que logre convencer al presidente de este gran acuerdo. Y mejoró en casi 10 puntos su aprobación, ¿eh? 11 puntos. Es que yo creo que Carolina Toa está haciendo lo correcto, si aquí la seguridad tiene que ser una prioridad número uno del gobierno. Ahora vamos más allá del gobierno, el Estado. Hay que dotar a las instituciones del Estado de la infraestructura mínima para poder combatir. Por ejemplo, aduanas. Ojo, aquí no es solo las policías. Siempre le cargamos la mano a las policías. Aduana es una institución que si la fortalecemos puede aumentar de manera muy impresionante los decomisos de todo tipo. No solo droga, armamento, también son, por ejemplo, productos falsificados, ¿no es cierto? O productos que no están pagando los impuestos. Sí, aduana también puede servir para recaudar mucha plata para el Estado. En el norte, por ejemplo, aduana va más allá e incluso hace investigaciones que le permite
incluso ha desbaratado grandes cargamentos de drogas porque hacen investigación. Claro, y hacer un seguimiento para saber desde dónde viene. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, para eso se requiere funcionario. Pero acá pite chiquitito la ley de presupuesto. Por eso, yo creo que aquí lo que necesitamos es un gran acuerdo nacional que le dé a las instituciones del Estado los recursos para este nuevo escenario. Este era un escenario que nadie se lo esperaba. Un escenario que al Estado le quedó grande. Pero usted, como parlamentario, van a pedir más plata entonces. Más, creo que sale ahí. Yo estoy en eso. El presupuesto de seguridad en general aumentó 4,5. Pero necesitamos, yo diría que no solamente, de nuevo, vuelvo a insistir, no es solo las policías. Aquí necesitamos otras instituciones del Estado, la fiscalía. La fiscalía es clave, pues si aquí, mire, las policías pueden hacer la pega, detienen. Pero la investigación, las pruebas, es un trabajo no solo de las policías, también de la fiscalía. Entonces es clave fortalecer las que tengan. Pero la fiscalía está fuera de la ley de presupuesto. Está dentro, pero tiene autonomía. Porque explicaron que tenían que hacer una ley distinta para poder aumentar fiscales, sí. Lo que pasa es que el número de fiscales... Para que expliquemos bien, porque no es todo como pedir plata un día... No es solo pedir plata un día para otro. De hecho, lo que está haciendo el Ministerio del Interior hoy día es dar presupuestos adicionales durante el año a la fiscalía. Eso han hecho en Arica, por lo menos, que el gobierno les manda proyectos especiales para aumentar dotación. Pero el aumento permanente es con más fiscales y eso requiere una modificación en la ley orgánica del Ministerio Público. Oye, teniente, cuando nosotros revisamos esta imagen, que la verdad es que... Ojalá no nos acostumbremos a esto, porque es una noticia que llama la atención cuando hay una persona que tiene fusiles de guerra, que tiene granadas. ¿Ustedes se han encontrado con esta situación? Mira, este es mediático, pero probablemente hay otras cosas que no salen en la prensa. ¿Te llama la atención también? ¿Y cómo se denuncia esto si es que en algún minuto, claro, los vecinos se dan cuenta que el del lado tiene un arsenal? Mira, lo importante es que por algo es noticia, porque no es normal. Ya. No es que nosotros no nos encontremos permanentemente con fusil y granada, no. Por eso causa noticia y eso es bueno que no se normalice. Ya. Y que la gente tiene que denunciar. De hecho, puede hacer entrega voluntaria de su arma. Muchas personas tienen armamento que son donaciones, reliquias, que se quedó el papá que lamentablemente falleció y no saben qué hacer con ellos. Pueden devolverlo de forma autónoma. Llamen a Carabineros, hay un procedimiento que se adopta de forma anónima, autónoma, sin ningún problema. Pero no es normal que nosotros nos encontremos con este tipo de procedimiento. Lo que sí no hemos encontrado ahora es que hay delincuentes que se dedican y se han perfeccionado en adaptar armamento que es de fogueo. Sí. Y encontramos un tipo ahí, un delincuente, hace unas semanas en San Ramón, que él tiene una fábrica en su casa que se dedicaba a adaptar armamento para dejarlo apto para el disparo. Entonces, ahí es un taller. Sí, tenía un taller donde modificaba distintos tipos de armamento que eran los fogueos. ¿Cómo peleamos con eso? Porque al final yo puedo ir a comprarme una pistola de fogueo. Claro, o puede estar inscrita así. Sin ningún tipo de problema. Tú puedes tener un taller. De hecho, la ley establece que hay 10 marcas que están prohibidas su venta de armamento que a fogueo, que eso está de febrero de este año, y que no se pueden vender o comercializar sin los permisos adecuados, sin la inscripción, porque son fáciles de adaptar. Un par de piezas que se modifican y quedan aptas para el disparo. Obviamente que ahí también está la fiscalización, pero hay mucha gente que también está denunciando. Está denunciando de forma anónima. De hecho, ese procedimiento no llega por una violencia intrafamiliar. Y el personal de Carabineros se encuentra en el interior con esta fábrica que se dedicaba a hacer esta modificación de armamento. Entonces, por eso también hacemos el llamado a que confíen en sus policías. Si usted tiene información, entréguela. Si tiene un armamento, obviamente que lo quiere entregar, hágalo de forma anónima, llama al nivel 133. Hay procedimientos para eso. No está autorizado el porte de armamento si usted no es de las policías. Que hay muchas personas que creen que si tienen inscrito un armamento para tenencia a su domicilio, lo pueden llevar a cualquier lado. Eso no es así. Ya. Para que quede claro, porque nos hacían unas consultas hace unos minutos, solamente obviamente que las policías, están las Fuerzas Armadas que pueden portar el tema de un armamento de fuego, los deportistas que lo pueden hacer, pero cuando tienen un documento que lo avala, le permite, y ese armamento va totalmente desarmado y no apto para el disparo. Entonces, es bueno también que vayan conociendo un poquito también de la ley de control de armas. Harto hemos aprendido.